Comunicaciones UPN, voz de los autores. El libro puedo dividirlo en dos partes, una autobiográfica, por lo tanto es un relato, es el relato de una antipasión, de un profesor que decide decir el primer día de clases de la maestría en educación básica que no le gusta leer. El autor, de alguna manera, se constituye en una especie de nativo. Por lo tanto, van a encontrar etnografía, ¿no? Van a encontrar pedagogía, van a encontrar psicología, semiótica. La segunda parte del texto va a ser precisamente un conjunto de reflexividades sobre el acto lector. Algunas de ellas son conceptualizaciones novedosas, ¿no? Se hace mucho énfasis en el acto lector como receptividad. La retórica de la receptividad va a lanzar al campo de la ética, al campo del otro. Recibir es recibir un mundo, leer es recibir mundos. Y el lector se concibe como alguien que pasa de casa en casa, interesado y arrojado por la intimidad de la alteridad. El texto, de alguna manera, también va a hacer énfasis en la distinción entre autor y escritor. Una distinción que, como el fantasma de Hamlet, va a recorrer las calles de este texto todo el tiempo, haciendo énfasis precisamente en la producción más que en la lectura. Por eso, el énfasis en el autor y en el escritor, alguien que se autonomiza y que se autoriza. Animación sociocultural de la lengua es eso, es producir que el sujeto se sienta empoderado para poder incidir en su entorno inmediato. Educar para transformar.